Canal 2, la televisión de San Roque, ahora en la iglesia Filadelfia, cumpliendo 10 años de misionar, acá en San Roque. Estamos con el pastor Andrés Andrés Escalante, Escalante, sí. que nos va a contar un poquito y quiénes están misionando en el día de hoy, porque son 3 días de misiones que hay en esta Ajá. iglesia. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Un saludo para toda la gente. Bueno, esta es la décima conferencia misionera. Nuestra institución y la congregación local acá en San Roque tiene una visión, una perspectiva de misiones, es decir, estamos involucrados en los 5 continentes, sosteniendo económicamente, apoyando financieramente y también espiritualmente y con la contención emocional, psicológica, a la distancia, por supuesto. En este caso con 7 misioneros en el exterior. Siempre yo digo San Roque, un pueblo pequeño, una iglesia chiquita, sin embargo con un corazón grande para amar a esta gente. Y este es el décimo año de formación. Las conferencias tienen carácter formativo, de formar, crear conciencia. Aprendimos acá que nada, ningún cambio se genera de un día para el otro. En 10 años hemos alcanzado, bueno, formar mucha gente, abrirnos a muchos anexos cercanos, y aunque ninguno de nosotros fue al exterior precisamente, sí lo hacemos orando por esta gente y también apoyándole financieramente. 10 años y hoy vinieron misioneros que no vinieron ahora, pero sí el año pasado. Así que Claro. ahora hay que me cuenta quiénes están, de qué países están hoy acá en San Roque. Bueno, está a mi derecha está la pastora María Antonia, quien es la esposa de nuestro presidente, el presidente de la asociación. Ella se va a expresar. También están Marcelo, no, Gastón y Paola, de una institución que es como una agencia de misiones a los pueblos no alcanzados. Y bueno, ellos son profesionales dedicados a esta tarea y viajaron por varios lugares del mundo que les van a contar. Y está Gilda, una pastora también de Corrientes, que ella estuvo en Oriente, en la zona de Lacio, lugares donde no se puede decir los nombres con detalles. O sea, hay un perfil internacional de esto. Y San Roque se siente honrado. Yo quería que toda la sociedad de este pueblo sepa qué estamos haciendo acá en esta localidad, que no pensamos en nosotros mismos, que no nos quedamos ni usufructuamos todos los recursos, los enviamos afuera, y afuera de la ciudad inclusive, donde tenemos varios templos, y eso nos llena de alegría, de mucho gozo, de saber que la iglesia se extiende por todas partes. La iglesia se extiende por todas partes y Sí. acá en San Roque precisamente vienen personas así como pidiendo un apoyo emocional, una palabra de contención. Sí, ¿Vienen personas así? por supuesto. Nosotros estamos ayudando a los niños como visión de esta iglesia local, niños, adolescentes, jóvenes en riesgo, adictos, alcohólicos, separando lo que son las sustancias de lo que es el alcohol, que es casi común, pero no normal. Y después también personas con crisis de ansiedad, con crisis durante la pandemia, fue la época que más trabajamos y ahora estamos cosechando los frutos. Así que siempre tuvimos que poner un régimen de horarios porque yo no podía descansar por las noches y la gente viene a golpear las puertas porque vivimos Mucha acá en el mismo demanda. lugar. Sí, hay mucha demanda. ¿Cómo es la iglesia durante la pandemia y después de la pandemia? Durante la pandemia, por nuestro espacio que tuvimos la posibilidad de tener 50 personas en cada reunión, así que nunca paramos. Y en la época de veda absoluta teníamos reuniones administrativas con permiso de las autoridades. Así que esa fue una etapa de formación para el discipulado, que es la ayuda a la maduración de los nuevos cristianos. Acá tenemos un equipo de gente increíble, increíble, profesionales, directivos de escuela, docentes, doctores, profesionales, empresarios. Así que yo me siento muy honrado por la gente de esta ciudad. Amo esta ciudad, no soy sanroqueño, pero adopté hace 36 años esta ciudad como mía. Y bueno, amo a esta gente, amo mi trabajo. Bueno, desde ya muchísimas gracias y vamos a empezar entonces a transitar con nuestras visitas que están hoy por Es acá. un honor, es un ¿Eh? honor. Un cortecito y ya volvemos. Es un honor, muchas gracias.
Seguimos, Canal 2, la televisión de San Roque. Ahora con la señora María Antonia, que viene de Corrientes Capital. Corrientes Capital. Cuénteme sí. Un poquito de la asociación donde usted viene a misionar en San Roque. Bueno, nuestra asociación es la Asociación Evangélica Asamblea de Dios, Templo Filadelfia, que este año, el 16 de diciembre, va a estar cumpliendo 78 años. ¿78? Sí, sí. Así que estamos ahí con ese tema también de los preparativos. Y San Roque es una filial. Es una filial que a su vez tiene su pastor, su cuerpo directivo, sus miembros, siempre perteneciendo a nuestra asociación. Y ellos también tienen un campo de acción bastante grande, con muchas actividades. Y una de las actividades justamente es el Congreso Misionero, que es lo que se está realizando en estos días. Son tres días de intensa actividad, todo referente a la misión, a lo que es el misionero. El misionero es el obrero que trasciende, que sale de la iglesia para llevar ustedes. El evangelio. Sí. Es lo que sí, están haciendo sí, ustedes. Sí, sí. Entonces nosotros como iglesia madre, por darle un título, venimos, apoyamos, trabajamos, estamos con el pastor en este trabajo. Nosotros también lo hacemos en la capital, este trabajo. ¿Cómo ve a San Roque como filial? Hermoso. San Roque siempre ha sido una ciudad que se ha destacado en el trabajo. Ellos tienen un campo de acción muy grande. Ellos trabajan en el campo misionero, en el campo de la niñez, en el campo de la mujer, en la contención, como decía el pastor. Ellos están trabajando mucho, muy bien. Tienen un pastor muy activo que está abocado totalmente a la obra de Dios. Qué bueno. Bienvenida a San Roque entonces, y a seguir disfrutando de lo que les queda un día más todavía. Sí, nos queda un día más y de hecho que lo vamos a disfrutar a full. Muchísimas gracias por la entrevista. Seguimos Canal 2, la televisión de San Roque en la iglesia Filadelfia, y seguimos con los misioneros que hoy nos están visitando a San Roque. Bienvenida, usted viene desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, y somos de Merlo. Estamos acá en el Congreso Misionero número 10 de San Roque, y bueno, estamos acá un poco aprendiendo mucho más de lo que es el trabajo en el campo misionero. La iglesia de Merlo está sosteniendo a una misionera en el Amazonas. Sí, ella atiende 5 etnias, y bueno, ella se llama Sara Cerves, y bueno, llevamos de acá un poco la visión, ¿no es cierto?, y la implantamos allá en la iglesia nuestra, y eso es el trabajo que estamos haciendo en este tiempo. Mucho trabajo entonces tiene por hacer, ¿no? Sí, recorrer, sí. Misionando de San Roque, después sigue otro lado donde tienen que misionar. Así es, estamos allá, por ejemplo, donde nosotros estamos trabajando, hay hermanos que vienen de distintos lugares, que viajan 2 o 3 horas para compartir los cultos con nosotros, ¿sí? Así es. Bueno, bienvenida a San Roque, y que siga disfrutando entonces, bueno, acá con sus hermanos. Seguimos, Canal 2, la televisión de San Roque, ahora con un matrimonio misionero que ya vi parte de la exposición que hicieron, así que bienvenidos a San Roque, me cuentan un poquito que vinieron a misionar acá. Bueno, somos Paola y Gastón, sí. Somos de Corrientes Capital, colaboramos con una agencia misionera, es una organización que trabaja de manera transcultural, es decir, en la logística de ciertas bases en ciertos países, donde justamente los obreros enviados desde estas zonas de toda América Latina alcanzan, digamos, los lugares más cerrados del mundo, y colaboramos, digamos, en ese envío, sostenimiento, el trabajo, ¿no? Nosotros tenemos como lema, haciendo el bien, glorificamos a Dios Padre en el nombre de Jesús. O sea, llegamos a ciertos países haciendo el bien, ayudando a la comunidad, y de esa manera expresar el amor de Jesús. ¿Qué países recorrieron? Bueno, algunos podré nombrar, como por ejemplo España. Estamos trabajando en el sur, en Madrid, y en el norte ahora, que es la parte más cerrada de España, en el norte de África, justamente ahora con toda la catástrofe del terremoto. También Medio Oriente, trabajando con viudas, huérfanos de guerra. También en Asia,
perdón, le corto ahí. ¿Cómo es trabajar con esos, después de esta catástrofe que hubo, cómo es trabajar con esas personas, además distintos idiomas? Claro, el obrero en ese lugar se prepara, ¿no?, con el idioma. Hay dos obreros de nuestra comunidad, digamos, que están allí justamente sirviendo, y ellos manejan el idioma, que es el árabe o el francés. Entonces, hay mucha necesidad, porque hay lugares muy montañosos donde no pueden llegar la ayuda por tierra, entonces lo hacen de manera caminando, así que una labor muy sacrificial, pero hasta ahí llega el amor del Señor. Bien, ahora me presenta a su esposo. Sí, Gastón, él también estuvimos en Ucrania. Sí. Bueno, me presento, mi nombre es Gastón Romero, también de Capital. Y bueno, justo con mi esposa trabajamos en la agencia misionera. Y bueno, contarle un poquito, siguiendo el hilo de los países donde pudimos estar y trabajar. En esta oportunidad, a principios de año, en enero, fuimos a colaborar junto con Remar a Ucrania, más precisamente en el sur de Ucrania, en la frontera con Rumanía, que se llama la localidad de Chernitsi. Bueno, allí estuvimos haciendo trabajo colaborativo para las personas, para los refugiados de guerra, para las viudas, para los ancianos, los niños, más que nada ancianos y niños, y mujeres viudas, abuelitas con sus nietos. Entonces allí hicimos un trabajo colaborativo con Remar, ¿sí?, que también está aquí en Argentina. En ese caso es Remar SOS, que es un protocolo que se activa de emergencia cada vez que hay una situación, una catástrofe o cualquier otra índole, como también en Turquía, en el norte de África, que también pudimos estar como organización. Y nosotros somos colaboradores y también ponemos nuestra pequeña semilla para que el amor de Cristo, para que las naciones puedan conocerlo a Él. Transitaron montones de lugares, pero más en esos lugares que están necesitando de un apoyo espiritual, como decías, a viudas, niños, abuelas con sus nietitos. ¿Qué sensación ustedes tienen cuando se encuentran con ese escenario ahí en esos lugares? Bueno, las sensaciones, obviamente las emociones humanas juega mucho, ¿no? Pero vemos que realmente la necesidad, más que física, es espiritual, ¿no? Espiritual en el sentido de que las personas están en busca de una esperanza, en búsqueda de renovar su fuerza, de fortalecer su fe. Entonces pudimos ver eso en Ucrania y en tantos otros lugares, que lo que íbamos a hacer era traer esperanza, vida, traer alegría, porque ellos están devastados luego de la guerra, luego de todo lo que están pasando y sucediendo hasta en este momento. Pero nosotros vemos en eso la esperanza, ¿no?, en la espiritualidad, en el compartir del Evangelio de Jesús. Vemos que hay esperanza para esas personas. Y se encuentran también con personas de varias religiones y todos seguramente aceptan una palabra de aliento, ¿es así? Es así, depende de la zona, ¿sí? Ucrania, lo que fue Ucrania, las personas ante un panorama tan desolador, vemos cómo era una necesidad de abrazar realmente, de estar con ellos, más allá de los alimentos y las cajas que se le dan, era pasar tiempo con ellos. Es hablar de esa esperanza que no es solamente terrenal, ¿no?, que pueden pasar guerras, rumores de guerras, catástrofes, pero el amor del Señor permanece, y vivir en esa esperanza nos hace trascender, digamos, ¿sí?, de que la vida es eterna con Cristo. Y en otros países que son más cerrados, que tienen otras ideologías, otras religiones, tenemos sumo cuidado, y el principio es el respeto. Por supuesto. El respeto, el amor, y a veces hasta sin palabras uno predica de ese Cristo. Con el abrazo. Y lo refleja. Sí. Y ellos después terminan preguntando de esa milla extra que uno camina, ¿por qué lo haces? ¿Qué hay en vos que te motiva? ¿Con qué necesidad me ayudas a mí?
O sea, ¿qué hay detrás? Y está el Señor. Claro, porque también dentro de todo, personas que no son de esos lugares, un poco de desconfianza tendrán. Claro, claro, pero eso es hacer amistad y ganar esa confianza que luego en intimidad se entregan a Cristo y es algo hermoso. Es algo hermoso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista y que sigan disfrutando. Gracias. Última entrevista, Canal 2, la televisión de San Roque. Seguimos en la iglesia Filadelfia. Ahora estoy con la señora Jill. Señora, señorita. Señorita. Señorita, perdón que le dije señora no, de entrada. Favor. Señora, señorita Gilda, bienvenida a San Roque. Usted también, una de las misioneras de las tantas que están visitando San Roque. Sí, buenos días para todos. Realmente es un placer para mí poder estar acá en San Roque y estar en este encuentro que realmente late en nuestros corazones lo que tiene que ver con las misiones, con el envío, el llamado de Dios específicos en personas para salir de su entorno, de su continente, de su país, de su ciudad. Del confort. Del confort, sobre todo para los correntinos que somos tan arraigados a nuestra tierra, ¿no? Cuesta salir. Cuesta salir. Sí, pero bueno, por un buen fin, porque a lo que viene, una buena causa, está visitando. ¿Usted viene de Corrientes Capital? Yo soy de Corrientes Capital, nací en Corrientes Capital y estuve sirviendo 15 años en un país restringido para poder predicar del Evangelio en Asia. Y ¿en Asia estuvo? En Asia estuve, en Asia, la parte del oriente, ¿no? La parte sur de Asia. Y vine acá en 2019, ante la pandemia, vine a visitar Argentina, pero bueno, la pandemia me dejó de este lado, con un propósito de Dios, por supuesto, siempre por supuesto, hay propósito. Exactamente. ¿Y ahora cómo ve a San Roque misionando con tantos misioneros que vinieron a visitar? Bueno, esta es la tercera vez que vengo a San Roque, por distintas razones, siempre tiene que ver con la iglesia, y realmente sí se siente ya en el ambiente, yo creo, hablando del ambiente espiritual, un poco más de apertura, un poco más de libertad, la gente más receptiva a la palabra de Dios. Creo que la pandemia hizo también que la gente pudiera abrir más su corazón, ¿no? Esa necesidad de Dios por ahí te trae, la situación misma trajo tanta desesperanza y tanto temor en las personas que lo que uno siempre recurre o a lo único que podemos recurrir es a Dios. Entonces la gente tiene esa apertura de llegar y de buscar a Dios en situaciones así como estas, ¿no? No debe de ser la causa, pero Dios usa esa situación para traernos nuevamente a Él. Y va cosechando amigos seguramente en cada misiones. Sí, bueno, la familia del Señor en realidad es una familia grande en el mundo, entonces hay una palabra en las Escrituras que dice que aquellos que dejan padre, madre, hijos, bueno, Dios te dará una familia mayor y uno después andando por el mundo llegas a darte cuenta que esa familia es la familia de Dios, que es inmenso, o sea, donde llegas hay un hijo de Dios, hay una hija de Dios que te recibe, te acoge, te hospeda y eso es maravilloso y uno puede sentir ese placer de que no estás solo, sino que está una familia, está alguien de la familia de Dios para esperarte y contenerte. ¿Qué diferencia hay entre Asia y Argentina misionando? Bueno, muchas diferencias. Primero la libertad religiosa, entonces hay mucha más apertura en ese sentido acá en Argentina y en el continente americano, o hablando bien de Occidente y Oriente, ya hay una gran diferencia. Oriente hace todo el sentido a la persecución de los cristianos, el precio de ser cristiano, el precio de creer en Dios, el precio de tener la fe en Dios, te puede llegar a costar hasta tu vida en el Oriente, ¿no? Y por ahí, acá en Occidente, esa es la diferencia, que uno tiene la libertad sin restricciones de poder predicar de la palabra de Dios y de poder tener una vida libre en cuanto a la predicación de su palabra. Qué bueno es escuchar estas cosas y, bueno, despedirla a usted. Gracias por esta entrevista. Somos Canal 2, la televisión de San Roque. Esto lo vamos a estar pasando también. Después le vamos a pasar al Pastor Escalante para que ustedes puedan ver a través de YouTube. Bueno. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando. Bueno, gracias a ustedes por venir.